¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. ¿Puedes subir por las escaleras, por favor? Gracias, amigo. Estamos en el mapa de banco. Que, de hecho, el mapa de banco... A ver, que no me maten, por favor, gracias. ¿Sí? No, no. Vale. Que, por cierto, el mapa de banco... Jugamos ayer una partida desastrosa. Desastrosa en la partida que... Que vengo de jugar ahora, tú. ¡Vaya partida! Espérate, voy a hacer un rush. No me lo puedo ver. Bueno. Vamos. Cegador afuera. ¿Pero qué haces aquí, tío? ¡Hostia! ¡Que hay un guardián y una puta valquiria, tío! Los dos con la misma puta arma, tío. ¡Hostia puta, Pablo, cabrón! Va, estoy literalmente, tío, más empana que mi puta madre, tío. ¡Hostia puta, loco! No he caído, es verdad, tío. Claro, yo he matado a la Valquiria, que era la que estaba escuchando todo el puto rato, y me he comido una mierda. Claro, Pablo, es que me he cagado en tu puta madre. Es que hay dos MPX en el puto juego, en defensa. Claro, amigo. ¡Hostia puta, cabrón! Bueno, para la siguiente lo tenemos en cuenta, amigos. Eso ahí. ¿Lo tienes? Vea, va, está nada. Por favor, matarlo, por favor. ¿Qué haces con el puto humo? Vale, tengo cuatro plantas en mi puto equipo. Seguimos, chavales, va. Vengo de una partida, chavales, que vengo de jugar con cuatro fetos. Vengo de jugar con cuatro personas que yo creo que no eran personas. O sea, y no llegaban a calificarse como personas, ¿no? Sino, yo sé, serían plantas, serían animales, serían cualquier cosa menos una persona, porque de verdad, cualquier persona, tengas un mes, tenga dos meses, tenga cinco años, tenga diez años, juegas mejor que tremendos fetos, de verdad, o sea, es increíble, Hostia puta, qué guapa la carta esta de los gatos, ¿no? Está chula. Entonces, bueno, la vida, ¿no? La vida es lo que tiene a veces. De verdad, no he caído en que habían dos putas MPX en defensa, claro. O sea, yo mato a la puta Valquiria y digo, vale, esta es la que está en office, que se ha tirado por la trampilla, ¿no? Bueno, pues no, Pablo, pues no. Había una persona más en office, Pablo. La próxima vez dronea si quieres, Pablo. ¿Vale? Venga. Amigo mío. Vale, vamos a ver cómo está esto, chavales. Van a la misma zona, maravilloso. Ok. No tenían reforzado absolutamente nada. Pablo, ¿por qué estás con una puta Ivana si ni siquiera están reforzando? Bueno, yo qué sé, porque empecé a jugar con Ivana pensando que iban a ir abajo. Y ya sabéis que yo cuando empiezo con un personaje, pues termino con ese personaje y estoy jugando, ¿no? Esa es mi ofrenda, ¿no? Es que no sé cómo es la palabra, mi ritual, ¿no? Para grabar un vídeo. O sea, cuando estoy jugando chill. A ver, espérate, vamos a ver. Bro, ¿cómo no te he metido en la cabeza? Ah, vale. Que no estás al fondo. Yo he pensado que el tío estaba al fondo porque no lo veía, tío. Hostia puta, Pablo, tío, de verdad. Vale, a ver, chavales, os cuento cómo funciona esto, ¿vale? O sea, solamente hay una persona buena en el otro equipo, que es esto puto friki de aquí, ¿vale? Vamos a intentar matarlo y ya está. En el momento que lo matemos ya hemos ganado la partida, ¿vale? Ya está. Es simplemente eso. En el momento que lo matemos, nosotros ya hemos ganado la partida, ¿vale? Así que no os rayéis. Todavía no lo han matado, así que todavía no nos aseguramos de ganar, ¿no? Por los demás me dan absolutamente igual. Son plantas como nosotros, ¿vale? Pero tenemos que matar a ese puto guardián de mierda. Guardián y Sonofish. Te comiste una mierda, ¿no? Te voy a hacer Peripher. Menos mal que tampoco es muy bueno, la verdad. Si no, ya te hubiese matado. Te pusea. No te pusea. Bueno, mentiroso, ¿no? Último está en punto, ¿no, Antonio? El último está en punto, ¿no? No lo escucho, bro. A ver eso, ¿eh? ¿Dónde está? Está en closet. Es un closet. Bueno, maravilloso.
maravilloso. Muy buena, la verdad. Bien. 2-0. Hay que matar a ese tío. Los demás me dan absolutamente igual. Son mazorcas, ¿vale? Son mazorcas. Bueno, que hablando de mazorcas, los de mi equipo han ganado esta ronda sin yo hacer absolutamente nada. ¡Gracias, equipo! ¡Gracias, equipo! Es que de verdad, iba a subir la partida anterior, pero es que ha sido tan lamentable que yo, tío, yo no puedo subir esta partida. Yo no puedo subir esta partida, de verdad. O sea, no puedo subir esta partida, Antonio. Lo siento, es lamentable. De verdad, es lamentable. Pablo, no puedes subir esta partida. Es lamentable. Entiendo lo que te quiero decir. Entonces, pues eso, la verdad. Veremos, veremos qué podemos hacer, amigos. De momento, es que estamos teniendo suerte porque también esta es otra. Mi colega Párez parece que es de nuestro equipo o conoce a alguien de nuestro equipo. Y se está saliendo, no está jugando. Así que estaba jugando todo el rato contra 5 versus 4. Entonces, pues oye, no está mal, no está mal, la verdad. Es de agradecer, es de agradecer. Van a seguir yendo arriba, porque a lo mejor a esta gente les gusta, ¿no? Lo que les encanta. Y les gusta y les encanta. Bueno, pues no, vale, maravilloso. Ok, están abajo. Vale, pues vamos a abrir trampillas. Vamos a abrir trampillas que de hecho creo que las están abriendo ellos mismos. Que es una muy buena noticia eso. Efectivamente, las han abierto ellos mismos. Vale, pues vamos a intentar tomar open area. 10 segundos y fuera. Y vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Sí, esta gente yo creo que va a jugar aquí en open area o se va a ir a arriba del todo y tal y nos va a intentar joder un poquito, ¿no? Pero yo creo que no va a haber mucha complicación, vaya. Yo creo que no. Así que... vamos a intentarlo, vamos a ver qué podemos hacer y ya está. Vale, a ver cómo está eso. Open area es clear, bro. O sea, tienen que pushar eso. ¡Hostias! Blanco fijado en tangos. Joder, Pablo, tío. Jonas, me dan tu puta madre, Pablo, tío. Hostia puta, Jonas, tío, de verdad que aburrido eres, coño. Tu puta madre, tío. Hostia puta, coño. Joder, macho, de verdad. Puta aburrido de mierda, tío, que me acabo de levantar de asista, tío. Hostia puta, ¿sabes? Side the last one. Yo en plan, Monty. ¿Cómo? Esa puta, a ver. Fijan de bomb, bro. Estoy intentando cambiar de voz. Push. Solo queda un atacante. Buena, bro. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. No sé, no lo conozco, tío. Dime, dime. No me jodas que eres tú y te has cambiado el nombre. Que va, te lo pregunto, no lo conozco, no lo conozco. O sea... Te lo juro, Es que tienes la puta misma voz, Tienes que conocerlo, no me jodas. Jugar Rainbow es obvio que tienes que conocerlo. A ver, es que yo acabo de empezar a jugar, o sea... Pero sí, me suena, no sé. Por la cara, ¿sabes? No, pero oye, se le ve buen chaval, es buen chaval, es buen chaval. Nada, es broma, estoy de coña, ¿eh? Sí, sí, soy yo. Es que Chacho, juego contigo ya una vez. ¡Chacho! Digo, Chacho es la misma voz también. ¿De dónde eres, tío? De Valladolid. Nice. Dame, ¿qué has visto, tío? Tengo clips, tengo un par de clips tuyos de hace meses que jugamos juntos. Ah, sí, tío, pues mira. Sí, o sea, estamos más atrayados, digo, ¿cómo que no es? Vale, gente, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si podemos cerrar la partida. Recuerdo que perdimos este game, que teníamos que ir delante tocando la polla, ¿eh? Este game hay que ganarle. De hecho, me prometí un saludo si ganábamos. O sea, me cae bien este chaval. Se me ha quedado clavado. Venga, va, si ganamos esta partida, a lo mejor. Si te metes en el canal, a lo mejor la ves, va. ¿Estás en directo? No, bro, la estoy grabando. La voy a subir. 5 segundos y contando. La voy a subir si la ganamos, ¿sabes?
Sí, no, no. La perdemos también. Me tengo que hacer un ace en esta, si no, no la subo. Tú dime por dónde vas que yo te estiro. Buen chaval, un saludo para este chaval, ¿eh? Muy buen chaval, la verdad, me ha caído. Hay que haber cuidado con la esta, chavales, no va a ser. Es verdad, coño, si no me pueden matar desde aquí. Vamos a ver si me puedo llevar a alguien a agresivo que me intente pushear cuadrado. Hay que haber cuidado con las ventanas. Uy. A ver. Bueno. Han entrado, cuidado. Solo está vivo uno de los atacantes. Y queda otro caras. Buena, tío. Vale, pues sí, amigos, nada. Un placer, tío, un placer. Nos vemos. Muy buena, muy buena, la verdad. Muy buena partida, sí señor. Gente, espero que os haya gustado el vídeo, like, suscripción, se agradece. Este vídeo no va a tener ningún tipo de edición porque me tengo que ir ya, no tengo tiempo ni para editar el vídeo ni para hacer absolutamente nada, así que lo tendréis por ahí. Gente, un placer, un like, una suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima, os prometo que me voy a poner a hacer directos. Tengo ganas de volver a jugar Ranked, chavales, llevo sin jugar Ranked desde el último directo que hice en Twitch, desde hace una semana o así, y me apetece, ¿eh? Así que dentro de poquito se vienen directos de nuevo. Y nada, eso, nos vemos. Chao, chao, ese es.